23 de julio del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Caupolicano Ochoa, abogado de Rafael Correa. La audiencia donde se revisará el pedido de anulación de la orden de prisión preventiva en contra del expresidente. La audiencia preparatoria de juicio y la solicitud de Rafael Correa para las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo vamos a revisar. También nos acompañará Rafael Palacios, el presidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer. Desde adentro, la creación de un Consejo Nacional con representantes de ministerios y también la propuesta de quienes luchan a diario por atención y medicamentos. Hoy también nos acompañará Fernando Villavicencio, periodista de la revista digital Focus. La Fiscalía ha pedido asistencia penal a 12 países para identificar la ruta del dinero en el caso de venta petrolera a Petrochina. Esto derivado de los informes con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General. Este caso podría resultar más grande que el de Odebrecht. Lo vamos a analizar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos nuestros televidentes. Para el martes 31 de julio quedó fijada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso del secuestro del político Fernando Balda, ocurrida en el año 2012 en Colombia. Pero antes de eso, dentro de un par de horas, se va a desarrollar otra audiencia solicitada por la defensa del expresidente Rafael Correa, donde van a pedir que se anule la orden de prisión preventiva que la jueza Daniela Camacho determinó. ¿Cuál es el fundamento jurídico de esa solicitud? Es la pregunta para Caupolicán Ochoa, abogado del ex primer mandatario. Buenos días, doctor Ochoa. Buenos días, estoy a sus órdenes. ¿Por qué razón ustedes están solicitando? ¿En qué basan? ¿Cuál es el fundamento jurídico de la solicitud para que se anule la prisión preventiva? Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Sabe que antes de contestar su pregunta, si me permite, quisiera dejarle en el canal, porque no tengo la suerte de verlo personalmente, dos publicaciones que hemos realizado al respecto y que podrían ser sumamente útiles para esclarecer el tema que se está comentando. El primero es un libro que hemos escrito sobre el caso de Rafael Correa, que se llama Justicia Objetiva o Política Subjetiva, en donde vamos a encontrar muchas respuestas a los temas que se plantea la ciudadanía y particularmente los intérpretes de esta ciudadanía, que son ustedes, los señores periodistas. Y en segundo lugar, también le voy a dejar aquí en el canal este otro libro que se llama De Bélgica al Ecuador cada 15 días, las medidas cautelares dictadas en contra de Rafael Correa y su derecho a un juicio justo. En estas dos publicaciones estarán, sin duda, respondidas muchas de esas inquietudes. Le voy a dejar aquí en el canal para algunos de los miembros del set periodístico y ojalá la ciudadanía que tenga interés en conocerlos podrá buscarlos mediante cualquier red social en mi despacho o en cualquier librería del país. Pero háganos un breve resumen de la fundamentación jurídica de esta solicitud. La fundamentación jurídica es absolutamente sencilla. Consideramos nosotros que se consideró un atropello, que se actuó de manera desproporcionada e irracional cuando se planteó una medida precautelatoria que es la privación de la libertad en contra del exmandatario, a pesar de que él había comparecido en juicio, se encontraba ejerciendo legítimamente su defensa. Aquella sanción, por decirlo de algún modo, que la señora jueza impone por no haber concurrido personalmente cada 15 días a la Secretaría de la Corte, a sabiendas de que el señor expresidente tiene su domicilio en el otro continente, aquella sanción debería ser analizada, lo consideramos nosotros, a la luz de los comentarios doctrinales que han realizado muchos distinguidos abogados ecuatorianos y no ecuatorianos, debería analizarse a la luz de los parámetros internacionales y sobre todo en relación con las disposiciones que establecen las convenciones de los derechos humanos que tutelan la libertad humana, el Pacto de Costa Rica, el número 3 del artículo 7, el Acuerdo de Tokio y otros acuerdos de carácter internacional, pactos firmados por el Ecuador, que curiosamente en el caso ecuatoriano tienen el carácter de normas supraconstitucionales. Los abogados sabemos que cuando hablamos de estos convenios, tratados y normas, estamos hablando de lo que conocemos como el bloque de constitucionalidad. La señora jueza se quedó solamente en el análisis legal,
pero no profundizó en el análisis convencional, que es lo que debería hacerse en, cuando se analizan este tipo de consideraciones. Ahora, independientemente de lo que se resuelve en un rato más con relación a la orden de prisión que tiene Rafael Correa en su contra, orden de prisión preventiva, ¿ya tienen ustedes la defensa definido qué van a hacer si en la audiencia del 31 de julio no se dicta el sobreseimiento de su defendido, sino que por el contrario se lo acusa? Mire, yo estoy absolutamente seguro que tanto en la audiencia de hoy se revocarán las medidas cautelares porque no tienen fundamento en la ley, ni en la Constitución, ni en los tratados internacionales. Solo aspiro a que los señores jueces actúen con serena imparcialidad. Yo creo que ellos tienen suficientes méritos como para estar dependiendo de evaluaciones bastante dedicadas ahora para evitar que ellos cumplan con seriedad su responsabilidad frente a la sociedad. Ellos tienen suficientes méritos y conocimiento para entender y valorar el tema que les estoy planteando. Y en segundo lugar, yo creo que llegada la audiencia de preparatoria de juicio, lamentablemente el señor fiscal no tiene un caso judicial. Tendrá una consigna política de continuar con un proceso que saque de la vida pública al exmandatario, pero desde el punto de vista rigurosamente jurídico no tiene un caso judicial por una sola razón. No voy a explicar esto porque podría terminar siendo engorroso y cansado para la ciudadanía. Pero cuando hablamos de un delito, cuando hablamos supuestamente de que alguien ha cometido un delito, lo primero que nos preocupamos de hacer es justificar conforme a derecho la existencia material de ese delito. Un ejemplo muy sencillo, nadie puede hablar de asesinos sin un cuerpo inerte que refleje que alguien le causó la muerte. Nadie podría hablar de tráfico de estupefacientes sin la captura de la droga que se convierte en la existencia material de la infracción. Los romanos decían esto, una palabra muy simpática que ahora ha perdido actualidad, el corpus delicti. Lamentablemente en nuestro medio, en el caso de la situación del señor Balda, la fiscalía no ha demostrado en la instrucción fiscal, y ahora puedo decirlo abiertamente porque ya concluyó esa existencia material de la infracción. Mire usted, ¿de pero qué si se en acusó? Colombia se hubo incluso una sentencia, hay personas presas, el secuestro sí existió, doctor. Es más, quiero invitarlo a escuchar qué es lo que se ha señalado dentro de la cooperación eficaz, porque mientras ustedes dicen que se trata todo este caso de una persecución política, en esta cooperación eficaz de los policías Raúl Chicaiza y Diana Falcón se señala lo siguiente. Escuchamos a la abogada de ellos, al doctor Diego. Con todo gusto. La colaboración eficaz dada por Raúl Chicaiza y Diana Falcón se centró en tres puntos específicos. Primero, develar con pruebas que Fernando Balda se dedicaba a la venta de equipos de espionaje electrónico. Segundo, quiénes fueron las personas que, como usted lo menciona, estuvieron en la cúpula o quiénes fueron los autores mediatos o quiénes ordenaron que se dé el ilícito en Bogotá. Y tercero, quiénes fueron las personas que estuvieron detrás de que la denuncia de Balda no prospere. Esos tres puntos se aportó con elementos probatorios para esos tres puntos en específico. Y resulta que ustedes, doctor Ochoa, validan solamente una parte de la cooperación eficaz. Dicen que Fernando Balda se dedicaba a negociar equipos para interceptar comunicaciones y quieren que se inicie incluso un proceso por ello, pero como que no tiene mucho sentido que pretendan darle valor solo a una parte de lo que dice Chicaiza y Falcón, la parte que les conviene, y cualquier otra cosa descartarla. Mire, no estamos aquí tratando de lo que nos conviene o no nos conviene, estamos tratando de ser objetivos y de decir absolutamente la verdad. El tema de las actividades supuestamente ilícitas a las cuales se desarrollaba, las cuales desarrollaba el señor Balda, no me corresponden a mí, le corresponden a la Fiscalía General del Estado investigarlas, y entiendo yo que lo harán con mucha responsabilidad, con mucha acuciosidad. En cuanto a la segunda parte en la que dicen que quieren dar con la cúpula de los autores de este ilícito, quiero recordarles en primer lugar que esta decantada teoría de la responsabilidad mediata que se ha venido pretendiendo aplicar ahora, que tiene como uno de sus máximos ideólogos a Roxin, a Klaus Roxin, a quien conozco personalmente, pues en el caso que nos ocupa, por más que se la aplicara, no van a llegar absolutamente a nada porque el presidente no tiene ninguna participación, pero en el caso que nos ocupa no es aplicable porque está vigente en el momento en el cual se cometió el supuesto delito que se dice que se dio en Colombia bajo la égida, bajo la vigencia del viejo Código Penal, cuya última codificación fue del año 71, en donde no se habla de la responsabilidad mediata, se habla el artículo 42 de otras formas de autoría y de participación. Pero más allá de eso, yo quiero volver al tema fundamental. Si es que, ¿cómo puede existir delito de plagio, como dice el señor fiscal en su acusación,
si es que eso no ha sido probado aquí en el Ecuador. Hay una colaboración mediante la asistencia penal internacional. Y de ahí, ¿qué es lo que se hace? Se traslada una copia de un expediente al Ecuador, pero en el Ecuador no se ha realizado una sola diligencia para justificar el plagio, no se ha realizado un solo testimonio para justificar el plagio, no la supuesta responsabilidad de el plagio propiamente dicho, el delito, la existencia material de la infracción, no se ha hecho ninguna evaluación de las condiciones físicas del supuesto agredido. ¿Por qué? Porque de eso han pasado tantos años, ciertamente, de tal manera que la Fiscalía no tiene caso. Hablan de plagio, ah, pero es que en Colombia se cometió un secuestro. Bueno, supongamos que en Colombia se dio este secuestro, alto, desde luego, absolutamente reprochable, como yo, con el cual ni presidente Correa jamás estaríamos de acuerdo. Pero allí se habla de un secuestro atenuado, simple, que está tipificado en el Código Colombiano, en el artículo 168, y que está, ciertamente está tipificado en el COIF, en el Código, en el artículo 161. Pero se trata de un asunto completamente diferente, se trata de la retención de una persona contra su voluntad con el fin de trasladar y someter a alguna otra actividad, que no es el plagio. De tal manera que están, le digo con todo respeto, con toda verdad, están completamente perdidos en la tipificación de esta infracción. Doctor, y al no haber podido relación, probar el plagio en el Ecuador, ¿cómo pueden haber responsabilidad penal? Pero en relación a la presunta responsabilidad del expresidente Correa, el abogado de los policías Falcón y Chicaiza dice que sí hay pruebas. Que si hay pruebas que lo vinculan, que si hay pruebas que señalan que el presidente Correa sabía que estaba al tanto, incluso, dice él, que dispuso que se realice este secuestro. Lo invito a escucharlo, por favor. Yo he escuchado. La cadena indiciaria presentada por Raúl Chicaiza y Diana Falcón en la colaboración eficaz se centra más en audios en donde se graba a Pablo Romero y Pablo Romero habla y dice cada vez, el presidente consiente esto, el presidente está contento con esto, el presidente está contento con lo de acá, Caupolicán Ochoa. Y no pudo, en audiencia, romper con la credibilidad. Tuvo toda la oportunidad de sacar a relucir las contradicciones que podía haber y no lo logró. Pero ojo, eso no es el centro probatorio del caso que involucra al exmandatario, sino todas las cadenas indiciarias, porque si le ofreció protección y tenemos sentido en lo que dice Raúl Chicaiza, ¿por qué no le pasó nada durante todo el gobierno de Rafael Correa? Y lo procesan cuando este gobierno terminó. Doctor. Bueno, a mí me apena mucho en realidad el nivel de la formación jurídica de las personas que intervienen en este asunto, que más bien lejos de echarnos luz sobre el tema, nos más bien pueden confundir a la opinión pública. Mire, a nadie se le puede condenar con una cadena indiciaria. Para que pueda haber juicio, para que podamos pasar a la etapa inclusive del juicio, es necesario que existan presunciones y que existan pruebas. Los indicios no son prueba, los indicios no son de ninguna manera una forma de comprometer la responsabilidad penal de nadie. Y aquella categoría recientemente creada como fuente de la falta de conocimiento jurídico, cadena indiciaria, eso no significa absolutamente nada. No se puede condenar a nadie ni por cadenas indiciarias ni por presunciones, lo dice la ley con absoluta claridad. ¿La cadena indiciaria cuál es? Supuestamente, si tuviese algún valor, cartas que el señor Chicaiza presenta después de que ha cometido semejante entuerto, supuestas llamadas telefónicas que nunca han sido contrastadas. Recuerde usted que nuestra ley nos exige que cuando hablamos de la colaboración eficaz, la delación que hace, en este caso es otro coprocesado, no es un acusador, la delación que hace alguien para zafarse del problema en contra de otro, los elementos de esa delación tienen que ser contrastados, tienen que ser verificados, de tal manera que aseverar solamente una cosa y dejarla en el aire como un indicio así alegre y responsablemente no compromete la responsabilidad de nadie. Pero le vuelvo a insistir, primero, para que pueda haber responsabilidad de alguien, tiene que haberse comprobado conforme a derecho la existencia material de la infracción. Y la existencia del tal plagio no se puede probar en el Ecuador de oídas, porque en Colombia hubo un secuestro, aquí juzgamos un plagio. Tiene que demostrarse la existencia de ese delito. ¿Y demostrarse cómo? Con exámenes periciales, con pruebas, doctor, de testigos, con reconocimiento del lugar. Nada de eso hay, créame, lo digo con toda sinceridad y con todo respeto, nada hay en el expediente. Por eso hablo de una desventurada aventura judicial, doctor, que no lleva nada. Ochoa, Correa, cuando era presidente, criticó el rol de la Organización de Estados Americanos, pero en diciembre del 2017 denunció ante ella la alteración del orden constitucional en el país. Denuncia que, por cierto, no prosperó. Correa, cuando era presidente, sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalaba lo siguiente.
Por si acaso no es nada, cualquiera de ustedes pueden presentar una denuncia y se la va a aprobar, a aceptar para estudio la Comisión Interamericana. Lo que verdaderamente es importante y lo que nosotros reconocemos es la Corte Interamericana y allá no ha llegado. Comisión Interamericana es bacharnón. Para mí la CIDH se ha convertido en el basurero de toda la basura, perdóname la redundancia, de la oposición. Por ningún lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene atribución para dictar medidas cautelares. Pero si las tuviera, es el colmo que trate de revertir una sentencia ejecutoria de un país soberano. Pues se acabó la soberanía. Están defendiendo sus intereses, no están defendiendo derechos humanos, señor. Pero ahora resulta que el expresidente acude precisamente a ese bachagnón, como él llamaba, organismo cuyas resoluciones se negó a acatar cuando detentaba el poder. El expresidente sin duda tiene todo el derecho de acudir ante la Comisión Interamericana, pero cuando menos resulta inconsecuente o, como él decía, doble moral. Bueno, lo que el presidente dice es que lastimosamente se pretendió convertir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en una especie de instancia más de los procesos que se perdían o se ganaban en el Ecuador. Recuerde usted que cuando él hizo ese comentario se estaba refiriendo al hecho de que una sentencia ejecutoriada en el Ecuador, que ya había construido cosa juzgada, se pretendía, por encima de haberse dictado una sentencia que estaba ejecutoriada y que era cosa juzgada, se pretendía que sea revisada por una comisión, lo Eso cual en el caso afectaba del universo, pero la no en el caso de Villavicencio, Jiménez y Figueroa. En el caso de los dos subseñores a los cuales usted hace referencia, también se trataba de una sentencia que ya estaba ejecutoriada y en el proceso de ejecución estos caballeros recurrieron a estas instancias internacionales, lo cual era ya extemporáneo. En verdad a la comisión pueden llegar muchas denuncias, unas que tengan valor, otras que no la tengan, pero esta tiene la tutela, la potestad de poder valorar cada una de estas denuncias y mirar si efectivamente allí existe o no una violación de los derechos humanos, de las garantías constitucionales. Y lo que ha dicho el presidente en esa entrevista es absolutamente cierto. Lo que interesa es ver qué dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y yo le puedo sacar a usted decenas de fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en donde se dice, por ejemplo, que cada como el del señor expresidente, cuando se dicta una prisión preventiva anticipada, antes de que exista juicio, antes de que exista sentencia, violándose todos los procedimientos para establecerla, forzando audiencias, atropellando audiencias, esos temas están tratados por las sentencias de la Corte Interamericana. Justamente voy a aludir a ellas en la diligencia de hoy y vamos a ver que la Corte Interamericana jamás podría aceptar que exista una prisión preventiva, como en el caso de Correa, que viola todos los estándares y los parámetros que ella ha establecido. Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente de la República, Rafael Correa, gracias por acompañarnos esta mañana. 7:18 PM. Tiempo de ir a una pausa con ustedes y cuando regresemos estará Rafael Palacios, presidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer. La creación del ente nacional con delegados de gobierno para la lucha contra el cáncer. ¿Cuál es el pedido y la propuesta de los pacientes? Lo revisamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Rafael Palacios, presidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Se está planteando, buenos días, la creación de un Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer que esté integrado además por ministros, por miembros del gobierno, presidido por el Ministerio de Salud. ¿Ustedes creen que hace falta un consejo o podría ser aún más burocrático todo en cuanto a la atención y a los procesos, que es lo que ustedes lo viven a diario? Gracias una vez más. Nuestro punto de vista es precisamente como actores principales de este drama en el cual estamos inmersos con nuestros familiares y en lo que atañe al aquí presente, pues es en respaldo y como presidente de la Asociación de Padres, Niños y Adolescentes con Cáncer. Tenemos falencias y todo el que sume, toda institución que, o persona que aporte hacia la causa es beneficiosa. La ley que se está promulgando en la Asamblea es totalmente beneficiosa en apoyo de la lucha contra el cáncer. Nuestra preocupación es que se puede crear un organismo burocrático y como burocrático es político y como político se puede aprestar al manoseo. Si esta institución, que a nosotros no nos compete analizarla, es bien dirigida objetivamente hacia la causa, bienvenida sea, la apoyamos totalmente. Es más, la ley como ley es totalmente beneficiosa a la causa. Ahora, ustedes son quienes
tienen niños con cáncer, hijos de padres con cáncer, que lo viven día a día. ¿Creen ustedes, desde su experiencia, que hay que trabajar más bien en todo lo que conlleva facilitar los problemas que ya existen para los pacientes de cáncer? Es un tratamiento caro y es uno de los temas que ustedes más hacen alusión, porque hay muchos que se pueden quedar por fuera de la oferta que hay incluso para poder atender o prestar más bien estos servicios. ¿Qué pasa allí? Debemos empezar analizando una situación. El problema es un problema mucho más grave, mucho más grande. Es un problema social, de salud pública. Aquí la población creció y por ende el cáncer. No estamos preparados, equipados para hacerle frente. Hoy por hoy tenemos la oportunidad de tener una ley de Estado en la cual, mala la redundancia, el Estado está obligado a velar por la salud y la vida de sus ciudadanos. Bueno, en teoría siempre ha habido, en cuanto a la responsabilidad del Estado, las diferencias de pero Estado, no cómo era, se lo hace. Hace unos años atrás, permítame decirle, el que habla, su hija es la primera niña atendida gratuitamente por el Estado en una lista previa. Había la ley de Estado en la Constitución, la ley de enfermedades catastróficas, pero no estaba todavía asentada en la Constitución. Hoy tiene la obligación el Estado. Este problema es del Estado. Nosotros tenemos necesidades. La enfermedad creció y obviamente los problemas también. Tenemos una entidad privada noble con todo el equipamiento, pero ya no hay cupo. Ya no se puede atender más pacientes. Se están direccionando a otros centros que del mismo núcleo. Pero lamentablemente el Estado tiene que tomar una mayor concienciación. Hay problemas desde la formación. A ver, ahí hay una preocupación, y es que, por ejemplo, si hablamos de la responsabilidad del Estado y qué está pasando con la capacidad que hay incluso para ya hoy por hoy prestar atención a los pacientes con cáncer. Por ejemplo, los pacientes tratados por el Ministerio de Salud Pública dentro de la red pública, al momento de pasar el protocolo de quimioterapia a radioterapia, ¿qué pasa con dónde tienen que irradiarse? ¿Qué pasa con la capacidad que tienen los hospitales públicos para brindar ese servicio y, por ende, a los pacientes? ¿Qué les resta por hacer en esos casos? Ya, ese es nuestro principal problema hoy en día. Hay un total divorcio, hay una falencia total de comunicación entre la red pública y el hospital privado, en este caso Solca, de quien debo de expresarme de la mejor manera. Allí adentro saben hacer lo que es el tratamiento, saben cómo administrarlo, no tenemos ningún tipo de objeción contra ellos. Pero no hay comunicación. Hoy por hoy no abastece, no hay cupo para en el protocolo de tratamiento entre quimioterapias y radioterapias. Hay un vacío, hay una falencia terrible. Nosotros nos encontramos en la deriva, no sabemos para dónde ir. Es el caso, en este momento, Solca, que es una institución privada con decisiones autónomas, está ampliando, remodelando sus instalaciones, y para bien, porque obviamente la problemática que hay resulta ser de que están siendo los pacientes direccionados a otras plazas. Aquí en el país, de 25 provincias, existen solamente en cinco centros oncológicos: Loja, Guayaquil, Quito, Puerto Viejo y Cuenca. La región del Oriente, la región insular, no cuenta con un centro oncológico. ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Qué pasa con esos niños? Específicamente lo que a mí me atañe. Señores, la mayoría, o en muchos de los casos, abandonan el tratamiento. Hay una deserción. Por favor, esto no es justo, esto no está bien, esto es un orden de carácter humano. Se está discutiendo una ley muy noble, todo, pero no se lo está humanizando. Se está haciendo desde un punto de vista tecnicista, desde un punto de vista analítico, desde el punto de vista de intereses particulares, pero no se está analizando. Entonces, desde su experiencia, ¿qué temas creen necesarios que se logren incluir para lograr ese aspecto, digamos, desde el lado humano que dice usted que es importante resaltar, pero claro, sin afectar la atención médica y el poder contar con los recursos, lo que sea necesario para proveer, brindar ello, que es lo primero para salvar la vida, ¿verdad? Primero, la falta de recursos. Ese es el tema principal. El Estado es el obligado
a tratar este tema. El Estado es el que tiene. Rápidamente, los problemas de lo que acabamos de mencionar, de radioterapias, de quimioterapias, de radioterapias, falta camas. No hay camas en los hospitales. La atención en emergencia, no existe academia, no existe escuelas de formación para oncólogos, peor oncólogos pediatras. Por ende, en las universidades estatales, salvo las particulares, que sean, no hay cátedra de oncología preventiva, o sea, como para que el médico que sale por lo menos tenga un direccionamiento al momento de tener un perfil de un paciente, pueda direccionarlo bien. Señores, se tardan demasiado. El cáncer es curable. El que habla tiene una hija curada del cáncer a través de la red pública concatenadamente con Solca, cuando Solca todavía había cupo. Simple y sencillamente, Solca es una institución, repito, no. Entonces, una de las preocupaciones para ir cerrando, el tema de presupuesto, luego hablan de asociaciones estratégicas para poder brindar atención. Por favor. ¿Qué más que se debería incluir? Concienciación, primero, alianzas estratégicas. ¿Quién mejor que Solca que sabe cómo tratar este tema? Lo que pasa es que Solca es una entidad privada que mira desde su puerta de entrada hacia sus adentros. Y de ahí para afuera, externamente, es problema del Estado. Y el Estado no está preparado. Entonces, hacer un consenso. El Estado, por su parte, tiene funcionarios técnicos nobles también. Tengo el honor de conocer a muchos de ellos, capaces, profesionales. Pero no están adentrados con la problemática. Paralelamente, tienen sus funciones, múltiples delegaciones de dentro de la salud pública. ¿Qué es lo que pasaría con un nuevo consejo si se integran con representantes de ministerios que son parte de otras funciones del Estado que no necesariamente están vinculados con el tema del cáncer o temas oncológicos? Necesitamos, es que esto no es solamente problema de salud, la concatenación, el esfuerzo, la unión de otros ministerios de salud pública, ministerio, el MIES, bueno, y así sucesivamente todos los organismos e instituciones que puedan sumar, hacer consenso. El problema de la salud es un problema, es una bomba de tiempo. Le comento algo rápidamente. Aquí existe un problema terrible social que es la drogadicción. Hay una generación de pacientes, de niños nacidos vivos con problemas de índole de mutación genética por lamentablemente el consumo de drogas de sus papitos. Esto es a corto o mediano plazo un problema grave para el Estado y no se lo está analizando. Son algunas de las propuestas, observaciones y la preocupación de Rafael Palacios, el presidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes. Sí, algo para sí, cerrar. Quería hacer un llamado a la primera dama, a Rocío de Moreno. Por favor, que intervenga, que nos ayude. Al señor presidente de la República. Señor presidente, cuando usted era candidato, había alguien que siempre en sus traslados a la región costa y Guayaquil específicamente, le gritaba, Lenín, no te olvides de los niños con cáncer. Tal vez de ese rostro se pueda haber olvidado, porque habían muchas personas en esos eventos. Ese era yo. Por favor, ayúdenos. Por favor, más apoyo a esta causa, con personal preparado para esto. El presidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer, Rafael Palacios, gracias por haber estado con nosotros. Muy gentil, gracias por la oportunidad. A usted. 7:32, vamos a una pausa y al volver estará Fernando Villavicencio, periodista de la revista digital Focus. La ruta del dinero en el caso Petrochina. ¿Quiénes se beneficiaron con los contratos de la venta petrolera en los últimos años? ¿Cómo seguir la ruta del dinero? En pocos minutos estamos de vuelta. A Estados Unidos, Suiza, Alemania, Nueva Zelanda, Suecia, Islas Vírgenes Británicas, Dubái, Panamá, Bahamas, Australia, Islas Vanuatu y Uruguay, 11 países y una ciudad, la Fiscalía ha solicitado asistencia penal para que se reporten movimientos de cuentas bancarias y también la conformación de estructuras societarias. Se trata del caso que investiga la venta de crudo a Petrochina y qué es lo que se está buscando. Fernando Villavicencio nos acompaña desde los estudios de la capital. Muy buenos días. Buenos días, Lenny. Este es un día especial, como se puede ver en el impulso fiscal. El 23 de julio del año 2009, ese día empezó la tragedia económica y financiera con nuestro petróleo. Ese día, 23 de julio, Lenin, ecuatorianas y ecuatorianos, el directorio de Petroecuador, por orden del otrora mandamás, Rafael Correa Delgado,
firmaba o aprobaba la firma de la primera línea de crédito maquillada como preventa petrolera con Petrochina por $1.000 millones. Desde entonces y hasta la fecha, Ecuador ha comprometido $19.000 millones en deuda externa y a cambio 1.204 millones de barriles de petróleo para pagar esa deuda chulquera, petróleo que, como señala bien, es objeto de reventa. En esta misma decisión fiscal se solicita efectivamente a varios paraísos fiscales y otros países asistencia penal internacional para dar con la ruta del dinero las transferencias financieras, principalmente aquellas que fueron reveladas por los Panama Papers el año 2016, es decir, la operación de empresas como Livingston Financial Corp de Dubái, el paraíso fiscal, y también de Eastern Trading de Nevada, Estados Unidos, dos empresas vinculadas al conocido SAR petrolero, que son aquellas que habrían recibido hasta $1 por barril. Solo esas empresas, $1 por barril, según los papeles de Panamá. Pero efectivamente, Lenin, se busca en varios paraísos fiscales las transferencias bancarias. Yo he entregado a Fiscalía 3.1 gigabytes con información y estas acciones de la Fiscalía General del Estado, que saludo, 9 años después de que en este mismo canal, en este mismo espacio, presenté por primera vez la denuncia y la primera investigación, señalando de que se trataba de créditos chulqueros y de que el país iba a perder hasta $4 por barril. $4 por barril, Lenin. ¿Saben lo que significa eso, ecuatorianos? $1.200.000 diarios hemos perdido desde el año 2009 hasta la fecha. $1.200.000 diarios. Tenemos que recuperar lo robado. Ese es el objetivo de esta investigación. Ese es el objetivo de la Fiscalía, entiendo yo. Ahora, Fernando, lo interesante de esta acción de la Fiscalía es que hay números de cuentas y bancos donde, según sus investigaciones, está o estuvo el dinero que provenía de las comisiones que se pagaron y cobraron por intermediación petrolera, pero esta cooperación bien podría tomar un largo tiempo. Se espera que sea un mes como mínimo. Esperamos, yo le he dicho al fiscal en las últimas horas, que se movilice todos los recursos y le pido al presidente Lenín Moreno. Ahora tiene que poner a funcionar la Cancillería. ¿Dónde están los embajadores del Ecuador? Vamos a mover toda la infraestructura, toda la estructura para recuperar este dinero mal habido. Se trata, Lenín, de poder articular un sistema que identifique el dinero. Yo le he entregado cuentas bancarias. El fiscal está pidiendo que en estos países se identifiquen a los principales actores, Rafael Correa, Jorge Glass, a los miembros del directorio, a los exministros. Pero es importante, supremamente importante, que el país conozca que más allá de la petición de estas acciones de búsqueda del dinero, la fiscalía tiene ya prácticamente lleno y claro el paisaje, porque se ha comprobado con las últimas acciones de la propia empresa estatal Petroecuador, que el país perdió y sigue perdiendo hasta $4 por barril. Fernando, voy a permitirle... ¿Pero qué tan claro lo tiene, Fernando? Porque en algunos casos, en algunos de lo que dice el documento, en algunos casos sí, hay números de cuentas, hay bancos específicamente, pero en otros simplemente dicen solicítele a el país si es que estas personas tienen alguna cuenta. Y eso es como que muy abierto, es como dar palos de ciego. ¿Por qué en unos casos sí son muy específicos y en otros absolutamente generales? Las cuentas bancarias que aparecen ahí son las que yo he facilitado a la Fiscalía General del Estado y entiendo que la Fiscalía tiene sospechas de que en esos paraísos fiscales y en esos países como Panamá, por ejemplo, se pide que se remita toda la información de la empresa Brayton Capital and Shipping de Panamá, que es una empresa supremamente importante para el movimiento del dinero. Ahí están decenas, centenares de millones de dólares. El día de hoy yo estoy presentando a la Fiscalía una ampliación. Otras diligencias, se solicite, por ejemplo, cuentas bancarias y movimientos financieros en Irán y en Qatar. Y también estoy pidiendo que se llame a declarar al señor Jaime Vaquerizo, quien se encuentra en Perú, para que dé pistas. Él sabe exactamente cómo operó esta mafia internacional. Este es un grupo mafioso, el más peligroso a nivel internacional. Mire, Lenin, pero en este momento la Fiscalía ya tiene pruebas clarísimas. Y me voy a permitir presentar este cuadro, que es de mayo del año 2018.
Cuando el gobierno de Lenín Moreno desde el año 2017 inicia las ventas de spot, ¿qué significa? Cuando empieza a vender una partecita del petróleo ecuatoriano en licitación, nos damos cuenta que las facturas o el precio de la licitación, como el caso, por ejemplo, de Repsol y Tesoro, tiene $4 encima del precio con el que se factura a PetroChina, Unipec y PetroTailandia. Y también acaba de firmar PetroEcuador un contrato de alianza estratégica con PetroPerú. Y vean, aquí están las diferencias abismales. Mientras en el contrato, que es muy parecido al de China, en este, Rafael Correa obligó a que se ponga libre destino para el petróleo ecuatoriano, como se puede ver, este es el contrato de China. En el contrato con PetroPerú, se ordena que PetroPerú lleve nuestro petróleo a sus refinerías. Y lo más importante, se establece que el precio, el diferencial del crudo ecuatoriano entregado bajo alianza estratégica a PetroPerú, se establecerá con base al último concurso. Es decir, Lenín, si se hubiese aplicado esta modalidad que se acaba de aplicar con PetroPerú a los contratos con China, se acababa el negociado, no había los $4. Esos $4 se llevaron los amigos de Rafael Correa, una mafia internacional. Estamos hablando de más de 2.200 millones de dólares de pérdidas. Este es el caso más grande de corrupción de la historia. Fernando, la trampa entonces estuvo en haberle cedido a PetroChina, a PetroTailandia, a Unipec la facultad de comercializar el crudo. Efectivamente, esa fue la trampa. Y quiero recordar que ese CD que se va a abrir en las próximas horas en la Fiscalía es clave, porque ahí están los documentos. Ese día le advirtieron al presidente entonces Rafael Correa y al directorio de PetroEcuador que no puede ponerse en los contratos la cláusula de libre destino, porque significaba que los chinos y ahora hasta los tailandeses iban a revender nuestro petróleo. Pero no, Correa sabía lo que hacía, Glass sabía lo que hacía. Ellos firmaron estos acuerdos con los chinos para revender el petróleo y quedarse con esta coima de $4 por barril. Fernando, pero si existían las herramientas, $1.200.000 diarios. Si existen las herramientas para seguir la ruta del dinero, ¿por qué no se lo hizo antes? Porque teníamos fiscales que eran parte de ese proceso. Por eso es que Pérez Reina ahora está llamando, sí, está pidiendo que se investigue las cuentas de Galo Chiriboga, quien fue ministro de Minas y Petróleos y luego fue el fiscal que tapó todo. Y también está pidiendo, yo voy a pedir que se abran las cuentas de Carlos Vaca Mancheno, porque aquí está la denuncia. La denuncia yo la entregué en septiembre del año 2017. Y le pedí a Carlos Vaca que inicie el proceso y que solicite arraigo para Rafael Correa. Fue Carlos Vaca quien permitió la fuga de Correa. Correa no volverá al Ecuador. Este es el único caso con el que se le va a procesar en ausencia y vamos a recuperar el dinero mal habido, el dinero robado. Fernando, esta es la mayor trama de corrupción de la historia. Fernando Villavicencio, gracias por venir a Contacto Directo. Concluimos así esta emisión. A ustedes también. Gracias por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Lenín. Será hasta entonces. Un buen día para todos.